esos dos muñequitos que tenía el organito y que al compás del tango se movían. Una vez le dije al hombre de la pata y palo que no era un hombre malo como muchos lo creían. Me dejó tocar un cachito y mirándome de reojo me dijo como con enojo: bueno, tocá, pero tocá fuerte. Y al ver que se me daba suerte a mi ilusión de botica, me prendí de la manija con toda mi corazón. Me copaba la emoción dos muñecos sencilleros y el acento resonó de mi tango bien leyendo. Siéntame, me preguntó, ¿y a vos? ¿Y a vos te gusta el tango? Sí, y cuando sea grande voy a ser cantor. ¿Y tu mamá qué dice? Yo no tengo mamá, señor. ¿Y tu mamá? Tampoco. Y acariciándome el copo me dijo como al desnudo: vos, vos querés ser mi amigo. Y aunque te parezca raro, fue la primera vez que al hombre de la pata de palo yo le juné un lagrimón. Cierta tarde lo esperé, pero nunca más volvió. Y alguien me confesó que por las calles del Progreso el recuerdo lo llevó. Y esa tarde lloré yo. ¿Cómo no iba a llorar si 20 abriles tenía y en la timba de la vida ya se me daba barraca? El Progreso me llevaba el único amigo que tenía y con él las alegrías de aquellos dos muñequitos que tenía el organito y que al compás de un tango se movían. Yo puedo batir que es tango porque en su cuna nací y de purrete aprendí a rezar su abecedario. Yo soy de su mismo barro, en su barro.